break it down, every ghetto get the same. But niggas wanna front like where they at, it's just the all that. So, like you know, I just came to throw the ball back for the jungle. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Reyes y estamos en otra sesión de reportaje extremo para hacer strip por la ciudad de Sajonia, cada Asunción. Luego de una larga cuarentena y de mucha ansiedad por volver a su deporte, Ricardo vuelve a las calles para una sesión de skate. La vez que empezó la cuarentena, ahí sí no patiné como en un mes por ahí, más o menos. Después ya no me aguanté y dije, no, aunque sea un rato me voy a ir. Me iba y no pasaba nada, o sea, se iba la policía y no nos echaban. Entonces yo ya empecé a agarrar más confianza e irme cada día más seguido a patinar. Y hasta que después empecé a trabajar otra vez de otra cosa, como yo estaba trabajando en un bar. Se cerró el bar por el tema de la cuarentena. Entonces después me salió un trabajo en un laboratorio farmacéutico y ahí patinaba solo los fines de semana porque lunes a viernes tenía que trabajar todo el día, entonces llegaba cansado, no me daba tiempo de ir a patinar o cosas así. Y fin de semana tocaba skate, día skate, entonces me reventaba los fines de semana, pero sí o sí me reventaba. Y después lunes, entre semana ya descansaba ya y podía, el otro fin de semana podría reventarme otra vez de nuevo, entonces... Para mí eso era ir al skatepark y progresar, porque si no te caes, pues no vas a progresar. Tipo, sí o sí tenés que reventarte. Yo al menos ya estoy re golpeadísimo. Hoy quería grabarles algo así muy bueno, pero mi cuerpo no da legalmente. Entonces, onda tranqui, como le suelo decir a los perros así. Y nada, eso. Es así, mucho trabajo fue. Ahora que salí de mi trabajo, estoy empezando a patinar a full otra vez, todos los días. Pero todos los días a full me estoy reventando. Hoy también ya me reventé, ya me saqué un pedazo de carne acá de la mano, pero igual no importa, es cosa que pasa nomás luego en el skate. Ya tengo ya acá la marca. Mira. A ver. Y pero cosa del skate. Cosa que pasa. Y no sé, tenía pensado saltar ahí. Mediante la cuarentena inteligente iba avanzando de fases, Ricardo fue quedando con sus amigos para patinar juntos. Eso sí, siempre respetando las medidas de distanciamiento. Yo me iba al skate para el Luque, como, o sea, yo soy de Luque y entonces yo solía ver en el estado de mis amigos que se iban al skate para y pasaban por ahí, siempre estaba vacío. Entonces, como estaba vacío, yo decía que no iba a haber aglomeración y me iba de vez en cuando así a patinar. Y hasta que después empezaban a ver mis amigos que cada vez se iba más gente y ahora ya se van, pero hasta cierta hora nomás se puede estar también, eso es lo que nos pega. Pero igual desde temprano patino hasta que no dé más mi cuerpo, a las 5, a las 6 ya estoy muerto ya, así ya no puedo mandar nada luego.
Bueno, y a mí me vino bien la cuarentena por el tema de que pude descansar mi cuerpo entre semana, al menos ese un mes. Después que me fui a patinar, después de un mes me sentí livianito, nuevito. Empecé a probar trucos nuevos porque sentía mi cuerpo como nuevo. Y me hizo descansar muy bien, la verdad, a mí el tema de la cuarentena. Y justamente ahora que se está liberando, más o menos, en el sentido de que yo me voy a patinar, mis amigos se van a patinar y estamos como si fuese que no hay el COVID. Nos vamos a patinar siempre y me lastimo mucho ya ahora, no es más como el tiempo de la cuarentena fase cero que me quedaba descansar o cosas así. ¡Salió! Ahí salió, Maxi. Ahí está, el que se esfuerza alcanza, como se dice. Salió bien. For my Cuban seat done, so real, we hold it down. You but sure, we but ours and stand the firm ground. El deporte es un escape para muchas personas y Ricardo no es la excepción. Nosotros patinamos y es como si fuese que no hay COVID, o sea, nos mantenemos, obviamente, todo, llevamos en el skatepark alcohol, tenemos tapabocas, tenemos todo así, los cuidados, y no nos aglomeramos tanto tampoco en un grupo, sino que nos dividimos. Entonces, por eso capaz que no nos dicen nada cuando nos vamos a patinar. Y estamos siempre ahí, la policía pasa y no nos dice nada, solo pasa a revisar. Y todo bien, nos deja patinar por suerte, pero hasta cierta hora. Después ya a su casa por el tema de la cuarentena. Nada de competencia en ningún lado y en serio me trancó, sí, en el tema de mi trabajo y en competencia les quería salir a competir porque yo en el bar donde estaba trabajando, ahí sí me apoyan al menos en el skate, tipo me dan permiso para ir a competir y cosas así. Entonces todo bien por ese lado. Y si no hubiese venido el tema este de la pandemia, íbamos a salir a competir con Leandro, íbamos a salir a competir sí o sí. No íbamos en la competencia de San Pablo que me fui con él, esa fue la primera vez que salí a competir así con él. La primera vez que salí solo fue, me fui en Argentina y justo me tocó, encontré una competencia, me fui a un par a patinar, encontré una competencia y dije, me iba a inscribir, dije. Y me fue mal porque patinan muy bien, pero igual al menos me gustó estar ahí, compartir con ellos, con los que andan bien y cosas así. Y lo mismo cuando fui en San Pablo, andan demasiado bien. Me encantó estar ahí, competir con ellos y mi meta este año era salir y competir más por el extranjero, porque ahí es donde vos ves cuánto progresás y cosas así. Antagonize me, try to dissect me like a frog, but you can't analyze me. Even if your whole defense was a dream, I break it down like HIV and shoot air bubbles into your bloodstream. Make you catch an attack of the heart, cause an explosion in your chest to blow you the f*** apart. Cause I'm all about metaphors and verbs, extracting leaves from cigars and then filling them in with herbs. You better believe it. Y sí, una forma de motivarse, obviamente, porque vos le ves a ellos haciendo cosas muy locas, ya que hacen tu cara y vos querés ir y probar y probar y por ahí te sale también, entonces te ayuda mucho a progresar. Yo salí a ver y lo que más veía era que la mayoría tiene todo pues skatepark así privado. Entonces algunos tienen en su casa y ahí nomás se
ahí nomás patinaban y yo me quedaba así, no, yo también quiero tener un piso al menos así, grande para patinar o cosas así. Y eso fue lo que me veía videos de skate de los otros patinando en su casa y más me motivaba para salir a patinar otra vez. Entonces eso, tipo, salía y me iba al skatepark porque no tenía otro lado donde andar. Obviamente no es fácil tampoco, pero se hace la batalla y se hace lo que se puede. Smoking Lyle, carrying a brown bag. Slow when I'm pacing, I have no coordination, but they rack up. Break your pace down as I open your back up. And I just consume your margin. Es un deporte individual, justamente por eso no nos dice nada a nosotros la policía, porque nosotros andamos y estamos separados. Tipo, nosotros nos subimos a la tabla y somos nosotros con la tabla. Tipo, no hay ningún contacto con otra persona o cosas así. Entonces no hay ningún problema en hacer este deporte en tanto se cumpla con el horario. Ricardo últimamente se somete a un duro entrenamiento con vista a las futuras competencias en el exterior del país. Pensando más adelante porque quiero salir a competir y no sé, agarrar alguna buena marca que hay por ahí, así. Porque estoy entrenando a full, me estoy reventando muchísimo así, practicando trucos nuevos. Y entonces estoy en eso, esa es mi meta para el año que viene, salir y competir y demostrar que hay nivel acá en Paraguay también. No, lo mejor ya, digo, no sé, no hay palabras, demasiado feliz lo que te sentí. Yo hace poco bajé un truco, dos trucos nuevos fueron, y estaba re feliz, así ni yo no podía creerme. Estaba muy contento y no sé, eso. Inexplicable, no tengo palabras delante para decir cómo se siente bajar un truco nuevo. Solo la gente que anda en skate entiende esa emoción así, esa emoción grande. Es increíble. Se llama Backside Overcrook y el otro sería Frontside Crooked. Esos dos trucos me costaron muchísimo, en serio. Estuve 2 semanas reventándome, golpeándome toda la pierna, porque es un truco que al practicar fallas y la tabla esta se te viene acá en la pierna, en la parte del huesito esa, y me reventé muchísimo, muchísimo. Mi pierna no daba más, pero igual ahora ya me sale ya, y eso es lo que me pone muy feliz, lo que tanto golpearse, vos después ves tu progreso y ves que ya te sale ya como si nada. No sé, si es por mí voy a patinar todos los días voy a estar entrenando legalmente, porque me siento increíble al patinar. No sé cómo te voy a explicar legalmente, es demasiado bueno, me gusta, me siento muy bien andando al hacer mi truco, al mostrarle a la gente también un poco de lo que hago.
Entonces eso es lo que me gusta a mí, demostrar que también soy bueno en esto, así, haciendo estas cosas. Tell these cats what I let them do they think.